Surcando los cielos, imponente, respetado y certero, siempre al acecho y casi nunca fallaba sus bombardeos, el Junkers KU-87, o mejor conocido como Stuka, tan solo escuchar su característica sirena hacía temblar a sus enemigos, haciéndolos agachar la cabeza, rezando por no ser el objetivo de estos formidables bombarderos en picada. Con su característico diseño de alas de gaviota invertida, el cual ofrecían una gran maniobrabilidad a este y control para los bombardeos en picada si su aleta se reconocía a kilómetros, causando terror y confusión en las líneas enemigas. El Stuka, diseñado por Hermann Pohlmann, volando por primera vez en 1935 durante la Guerra Civil Española como parte de la Legión Cóndor enviada por la Luftwaffe, demostró ser eficaz y su precisión fue muy valorada por el ejército alemán, el cual empleó el Stuka fuertemente durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Apoyando a los tanques, en aquel entonces los Panzer II y Panzer III durante la Guerra Relámpago, el Stuka se adelantaba para destruir resistencia enemiga y así amasar para que los tanques pudieran rematar las líneas enemigas. Desplegado en gran número a principios de la contienda, cuando las amenazas aéreas enemigas eran inexistentes o muy descoordinadas, tras mediados del conflicto y tras los contraataques coordinados de los aliados, el Stuka comenzó a ser un blanco fácil para los cazas, pero al no haber un mejor avión para reemplazar al Stuka en labores de reconocimiento y bombardeo, se continuó su producción hasta casi final del conflicto. A principios del conflicto, el Stuka no tenía su característica sirena, el cual tras ver sus muy buenos resultados en la Guerra Relámpago, Hitler mandó a instalar como un medio psicológico contra los enemigos, al igual que consigo dar marcha a la propaganda de la trompeta de Jericho, el cual marcaría de por vida al avión. Con su característico diseño de alas de gaviota invertida, el cual ofrecían una gran maniobrabilidad a este y control para los bombardeos en picada si su aleta se reconocía a kilómetros, causando terror y confusión en las líneas enemigas. Al igual que el Stuka, contaba con un sistema de piloto automático, por así decirlo, que se activaba justo después de soltar la bomba, ya que el peso muerto hacía que saliera de la zambullida de forma brusca, causando fuerzas G que eran capaces de hacer que el piloto se desmayara. Durante este breve momento se activaba el piloto automático, el cual nivelaba el avión y mientras el piloto recuperaba la conciencia y tomaba de nuevo el control del avión, desactivando consigo el piloto automático. Su armamento ofensivo principal eran dos ametralladoras de 7.92 mm fijas sobre las alas y una ametralladora defensiva en la parte posterior de la cabina, detrás del piloto de 7.92 mm. Cargaba consigo una bomba de 250 kg bajo el fuselaje y opcionales dos bombas de 50 kg bajo cada ala. Y su autonomía en combate era de alrededor 500 km con una carga de 500 kg de bombas. El Stuka, al igual que en conflicto, iba evolucionando constantemente, teniendo consigo varias versiones distintas, desde el modelo base hasta la variable destinada a cazar tanques, armado con cañones de 37 mm, que demostraron ser muy eficaces para penetrar los blindajes de los tanques, atravesándolos y matando a sus ocupantes. Características generales del Stuka. La tripulación constaba de dos integrantes, el piloto y el operador de radio o artillero. La longitud del avión era de 11 metros, la envergadura de 13.8 metros, la altura era de 4.23 metros. El peso vacío del Stuka era de 3.205 kilogramos, el peso cargado de 4.320 kilogramos y el peso máximo al despegue 500 kilogramos, incluyendo ya el tanque lleno de combustible y cargado a tope de bombas. La planta motriz era un Junkers Jumbo 211D, B12 invertido refrigerado por líquido o por agua, con una potencia de 1188 caballos de fuerza.
El diámetro de la hélice era de 3.4 metros. Quizá no fue de los mejores aviones en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, demostró ser muy efectivo durante la contienda, golpeando donde más lo dio al enemigo, creando temor en sus filas y sobre todo dejando un legado de por vida, siendo uno de los aviones más famosos de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo reconocido por su característica sirena. Y bueno, hasta aquí lo dejamos en este pequeño video informativo de la Stuka. Esperemos que les guste este video, si les gusta, dejar una manita arriba, suscribirse al canal y nos vemos para la próxima.